Es un gran día para todos los que están aquí presentes y para mí porque la verdad es que eso de perder, de no oír, te trae muchos este, problemas, tanto en el hogar, porque pues, a veces los hijos te dicen mamá ¿qué? no, o me dicen que les repita yo porque o no que no oigo, no oía yo. El sistema estatal DIF realizó la entrega de 106 auxiliares auditivos este jueves 17 de octubre en manos de su presidenta Gaby Bonilla para personas de diferentes edades. Este acto no solo beneficia a quien recibe un dispositivo, también mejora la calidad de vida de sus familias, fomentando la inclusión y la autonomía de quienes lo portan. Este aparato auditivo lo ocupa una persona, pero que cambia la vida de sus familias. Porque hoy muchos abuelitos podrán escuchar nuevamente las sonrisas de sus nietos, muchos jovencitos podrán sacar puros dientes en la escuela, ¿verdad? Porque hoy sí ya no hay pretexto. En 2023, el CEDIF entregó mil aparatos auditivos con una inversión superior a los 6 millones de pesos. En lo que va de 2024, se entregaron 408 auditivos en beneficio de 381 personas. Las y los poblanos que hoy recibieron un aparato auditivo provinieron de los municipios de Cañada Morelos, Chalchicomula de Sesma, Puebla, Cuautlancingo, Tepeaca y Teteles de Ávila Castillo. Con cada aparato auditivo que se proporciona a las y a los poblanos, se envía un mensaje de inclusión, de dignidad y de respeto. Con cada aparato auditivo que hoy entregamos, estamos no solo mejorando la capacidad de escuchar, sino también abriendo puertas a la inclusión y a nuevas oportunidades. Con estas acciones, el CEDIF reafirma su compromiso hacia las personas con discapacidad. Con imágenes de Neri Lucero, informó para SICOM Noticias Andrea Casco.